saludo, mi gente, saludo. Grato placer saludarle una vez más. Bueno, mi gente, en esta ocasión vamos a enseñarle a tocar esta super bachata de Elvis Martínez, el jefe o el camarón, como le quieran llamar. Se titula Bailando con él. Así que vamos a aprender a tocar esta super bachata para que así la puedan incluir en su repertorio. Así que, mi gente, aquí estamos transportados en el séptimo traste, espacio 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Colocamos capodastro, capotraste, trabilla, cejilla, como ustedes les conozcan. Así que posición do mayor. Originalmente eso viene siendo un sol mayor. Entonces a posición de do mayor, ¿vieron cómo hace? Por si la quieren tocar, eso es la segunda guitarra, ya eso es lo que hace siempre. Transición. Séptimo espacio, posición do mayor. Ya no vamos a olvidar de esto porque eso es la segunda guitarra. Del capodastro hacia acá, ese es el requinto, que es lo que le quiero enseñar a tocar. Entonces ya no vamos a pasar del capodastro hacia acá. Cogemos posición de do mayor, pero aquí no empieza. Vamos a coger la inversión de esta misma posición, que es esta. Pero lo que vamos a hacer, que vamos a quitar el dedo. Entonces solamente vamos a hacer un cierre. Entonces hacemos. Viendo más de esto, solamente tienen que suscribirse al canal, darle like, compartir los videos, comentar, activar las notificaciones y, sumamente muy importante, lo que deseen colaborar con este canal, aportar, hacer un aporte. Me pueden dejar un gracias ahí, un super gracias, un super chat, como sea, para que el canal siga creciendo. Si ven, tenemos mejor imagen aquí de cámara. Eso es gracias a ustedes por la colaboración. Si desean hacerlo, colaborar con el canal, muy agradecido. Así que ya lo saben. Entonces aquí. Thank you.
pasa entonces a posición de fa, la, 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 posición de la, posición de do, posición de la menor. Esta es la parte del canto. Para que no se me haga tan largo el video, le estoy cortando letra. Entonces, después que termina de cantar esa primera parte, vuelve aquí a posición de fa. Pero ahí no toca la primera, solamente cuarta, tercera y segunda, y hace. Aquí sí toca la primera. Pero aquí no. Aquí viene. ¿Vieron? Entonces aquí viene. ¿Vieron esta posición? Esta canción no es para principiantes, para personas que estén aprendiendo a tocar requinto ahora. Tiene ya que saber dominar su guitarra, porque miren esta posición, miren. Esto es fácil aquí, pero coger esto, a lo mejor se le puede complicar y piensan, cónchale, pero no estoy aprendiendo, no es eso. Es que a lo mejor no es un momento todavía para coger ese tipo de posición. Vieron que tenemos que expandir un poco los dedos y a veces piensan que no están aprendiendo. No, es que no ha llegado el momento. Así que sigan viendo. Entonces, cuando hace. De vuelta más, pero no lleva tanta, lo hice a propósito. Entonces hace entonces vuelve a posición de fa. Quinto mientras va cantando, porque lo voy tarareando, trato de tararearlo a ver si no me ponen el derecho de autor. Se hace.
final ahí. ¿Vieron? Eso es lo que hace. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, hasta un próximo tutorial. Sigan viendo. Así que, ya ustedes saben, mi gente, hasta un próximo tutorial. Si yo son... Otra cosa, mi gente. Ya empezaremos a transmitir una vez más martes y viernes para los que quieran seguir abundando en lo que tiene que ver con esto de la bachata. Así que ya ustedes saben, mi gente. Nos vemos.